Manjas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Unos 15 días maravillosos, 12 días espléndido. El acierto de esta directiva de mover la primera fecha, el debut del campeonato uruguayo contra Fénix, una semana más adelante, ha salido la planificación redonda, porque fuimos a Paraguay el otro día, nos trajimos la clasificación y hemos ido al Capurro y nos hemos traído un puntito de la cancha de Fénix, del Capurro, un campo de juego inexpugnable que va el Real Madrid ahí y no gana, Boca va y se lleva 5 goles, va a Flamengo y pierde. Bueno, una cosa increíble, estoy muy contento por el punto que hemos sacado de Capurro, porque yo nunca había visto a Peñarol traerse un empate de Capurro jugando tan bien Peñarol con esa movilidad, un pan por arriba, por abajo, una máquina Peñarol. Avasallante, la verdad, y un punto merecidísimo. Bueno, quienes sabe realmente me sabe a campeonato. Nuevamente, las felicitaciones para la directiva. En estos 15 días hay una planificación perfecta, trayéndonos la clasificación de Paraguay contra River Plate y un puntito de Capurro, que esto sabe a título ya. Muy bien. Y bueno, le tenemos que agregar la frutilla de la torta, por supuesto, la salida de nuestro goleador, del mejor jugador del plantel, porque realmente, ¿para qué queremos al mejor jugador del plantel? ¿Para qué queremos al goleador? Para nada. Si esto, ¿para qué vamos a hacer goles? Pues para nada, si no sirve de nada tener un jugador que te haga 18 o 20 goles, da igual. Entonces Peñarol el otro día, la Riera con su imaginación y su táctica, es un artista, encima teniendo a Carrasco enfrente, JR, pero vamos, es una eminencia del tiquitiqui. Ustedes escuchan a Guardiola y habla de JR, escuchan a Mourinho y habla de JR, y ustedes escuchan a Simeone y habla de JR, y ustedes escuchan a Gallardo y habla de JR. Bueno, todo el mundo quiere ser JR. El método JR se ha dispersado por el mundo, por supuesto que sí. Entonces Peñarol formó con Kevin Alarco, Acosta, Casemate, Labascal, Piqueré, Busto, Wallace, Canovio, Torres, Cepelini y el Canario. No sé qué decir ahora mismo. Pero bueno, hablando un poquito en serio ahora, no sé si hemos vuelto a la realidad, no sé si lo que vimos en otros dos o tres partidos anteriores fue un espejismo, no sé si los rivales del fútbol uruguayo son más fuertes que el Corinthians, que River, que Huancayo, no sé si es la confianza de los jugadores de creerse superiores al rival. Nada, Peñarol, lo vimos prácticamente poco y nada. El que estuvo más cerca de hacer un gol fue Abascal, que lo tuvo de cabeza un par de veces y bueno, pues la pelota ni cerca pasó, así que pues nada, yo lo único que pido es traernos la clasificación el jueves, hora de Ibiza, 02:30, nuevamente la madrugada, miércoles por la noche, en Uruguay. Y bueno, ir a octavos de final, realmente ahora sí lo digo en serio, creo que merecemos la clasificación y creo que vamos a tener un buen resultado, porque venimos de una semana y media bastante complicada y esto a los jugadores le tiene que dar pum, otra vez el pinchacito para levantar, para decir venga, vamos a despertar nuevamente, que se nos puede ir, se nos escapa la tortuga. Como decía Diego Armando Maradona, yo hablo con gente, estamos todos nuevamente convencidos que vamos a clasificar. A mí, de verdad, te lo digo, no se me pasa otra cosa por la cabeza. Así que vamos afuera de la Sudamericana, sería una catástrofe. Una catástrofe. Volvería el proceso que sigue. Si quedamos afuera, ¿qué pasaría en Peñarol? ¿Seguiría este muchacho? ¿Le arriera? No lo sé. Pero bueno, más que nada eso, porque el partido de Fénix fue realmente muy malo, muy malo.
Pero sí, tuvo posesión de pelota muy intrascendente, con la pelota muy intrascendente. Cepelini entró bastante juego, pero de momento es lento, se le ve que piensa que quiere hacer las cosas bien, pero bueno, no hubo conexión y bueno, la Riera como siempre los cambios tarde y mal la conformación del equipo y tarde y mal los cambios. Nuevamente, una vez más, claro, es fácil hablar con el diario del lunes, pero lo vemos ahí. Ahora les voy a enseñar una cosita porque, como les dije en el anterior vídeo, tenía pedida la camiseta de Peñarol, la gris. Y bueno, aquí me ha llegado, ¿no? El paquete. Yo, como soy un ansioso, lo primero que hice fue abrirla, me la probé. Me la puse, la verdad que me calza, me viene muy bien. Y bueno, aquí la tenemos. AliExpress, lo vuelvo a preguntar, no me pagan nada, esto no es que le esté haciendo una propaganda a esto, porque es súper conocido, pero bueno, te mantiene cerca de Peñarol. Así que en el próximo vídeo le voy a enseñar la camisetita. Viva siempre Peñarol. Vamos arriba nosotros. Y espero que en algún momento de nuestras vidas volvamos a festejar alguna de estas copas internacionales que nuestra historia, nuestro escudo, nuestra institución, nuestra hinchada, nos merecemos, ¿no? En algún momento. Viva siempre Peñarol y vamos arriba nosotros.